de carácter de corte internacional, hay cosas de corte nacional, de voluntad política, y por supuesto que hay cosas bastante antiguas ya de corte legal, que constituyen un soporte para el desarrollo de la salud ocupacional. Ahí partimos con el tema del Observatorio de Recursos Humanos, pero yo diría que antes de eso hay una propuesta de la OIT en relación al tema del trabajo decente. Hay toda una conceptualización de lo que es el trabajo decente y los invito a consultar las páginas de la OIT y interiorizarse respecto de esos temas. La condición de honorarios es una de las cosas que estaría en nuestro sistema viéndose como, tratándose como un tema dentro del contexto de lo que es el trabajo decente. En el año 2005 la OPS pone sobre la mesa la preocupación por el tema de los recursos humanos en salud y plantean que entre el 2005 y el 2015 va a ser la década del desarrollo de los recursos humanos en salud. En función de eso, nuestra subsecretaría acogió el tema de manera significativa, se ha puesto una cantidad importante de recursos en trabajar para lo que se llama el Observatorio de Recursos Humanos, ¿no? El diseño de una serie de indicadores, en fin, después van a tener mayor claridad respecto de lo que es. Hay otro elemento también de corte nacional. En abril se constituye un comité de responsabilidad social. Este comité es comandado por la Superintendencia de Seguridad Social y pretende poner sobre la mesa el concepto de responsabilidad social, ¿no? Concepto que habitualmente estaba depositado, estaba siendo liderado por la empresa privada. Entonces lo que estamos haciendo ahora es ver, desde el punto de vista de la administración pública, qué elementos te cabe, ¿cierto? Cómo la administración pública del Estado recoge este concepto de responsabilidad social. Del cual también hay varios elementos del tema de condiciones de trabajo. Está también el tema del código de buenas prácticas laborales para la administración del Estado, que es un documento que, cierto, emana de la investidura de la Presidenta de la República. Por esta razón también se depositan responsabilidades en la Dirección Nacional de Servicio Civil. Ellos están conduciendo un plan de implementación de este código de buenas prácticas laborales dentro de lo que es la administración del Estado. Están las herramientas más clásicas que ustedes ya conocen, las cuales discutimos regularmente a principios de año, que son los compromisos de gestión y el programa de mejoramiento de la gestión. Están los procesos de autorización y acreditación hospitalaria, de los cuales hay una serie de elementos que tienen que ver con las condiciones de trabajo de nuestros funcionarios. Por un lado, recordar que el proceso de autorización hospitalaria es un prerequisito para la acreditación. Y bueno, puse ahí el concepto de responsabilidad legal, la cantidad de normativas, la cantidad de decretos y leyes que están asociadas al tema de seguridad y salud en el trabajo son tremendamente amplios. Nosotros hicimos llegar a mediados de marzo un documento que llamamos Bases para la Implementación de un Programa de Prevención de Riesgo, en donde hacemos una suerte de análisis muy sintético de cada cuerpo legal, cuáles son las funciones que derivan en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pero en definitiva tenemos una cantidad tremendamente alta e importante de elementos que constituyen una responsabilidad legal para nosotros como red asistencial. Bien, en cuanto a lo que es la organización, tendríamos que decir que tenemos una organización básica, entendiendo por tal que a nivel de cada uno de nuestros establecimientos ya hay constituido y funcionando un comité paritario de higiene y seguridad, ¿cierto? Que es un grupo de personas en la cual hay una conformación paritaria y que están de una u otra manera transmitiendo en esta frecuencia que es la seguridad y la salud en el trabajo. En gran parte de los servicios de salud, yo diría que en todos hay al menos un prevencionista, una figura que está encargada del tema de prevención de riesgo, liderando esos procesos. En más de algún servicio de salud hay más de un prevencionista también. Pero yo diría que estamos en un escenario bastante inicial, preliminar, de una constitución básica en relación al tema organizativo en los establecimientos.
A nivel de los servicios de salud, nuestra propuesta es ir consolidando equipos multidisciplinarios, por supuesto capacitados, ir proveyendo esos cargos, conformando esos equipos multidisciplinarios, de manera que puedan resolver, mejorar la capacidad resolutiva en torno a las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Bueno, a nivel de la subsecretaría existe nuestra unidad de salud ocupacional, a nivel de salud pública existe un departamento de salud ocupacional y por un tema que tiene que ver con el tema de la salud de los beneficiarios, salud ocupacional de los beneficiarios, vemos que a nivel de la subsecretaría pareciera también que es necesario instalar el tema a nivel de higiene. Bien, a nivel país contarle de que hay algunos órganos que podemos analizar con esta lámina. Esto es lo que hemos conversado con los equipos técnicos nuestros de los distintos servicios de salud y que tiene que ver básicamente con la lógica de la estructura complejidad y cobertura, en donde están los comités paritarios instalados en cada uno de los establecimientos, ¿cierto? Preocupados por dar un tipo de prestación con una amplia cobertura, pero con un bajo nivel de complejidad, dadas las competencias de los comités paritarios. Están los prevencionistas de los hospitales, a los cuales excluye algunas consultas. Después están las unidades de salud ocupacional de los servicios de salud, que reiteramos, la idea es ir consolidando equipos multidisciplinarios de manera de mejorar la capacidad de resolución fundamentalmente de lo que tiene que ver con el seguimiento, la vigilancia, las enfermedades profesionales. Recordar que también el organismo administrador es un órgano asesor, no es un órgano que solamente hace fiscalización, sino que también es un órgano asesor y podemos pedirle cosas al organismo administrador de la Ley de Accidentes del Trabajo. A la Seremi también le podemos pedir algunas asesorías en torno a temas que nos puedan preocupar. Por eso vamos viendo que aumenta la complejidad y por supuesto va disminuyendo también la cobertura. Esta es nuestra unidad, la cual sin duda pueden hacer las consultas técnicas que existan. A nivel del Ministerio nosotros nos podemos mover también dentro del Ministerio con otros departamentos, con otras divisiones, si hay dudas que no podemos resolver. Y también hay otras entidades como el Instituto de Salud Pública, la Superintendencia de Seguridad Social, la Comisión Económica Nacional, por mencionar algunas, ¿cierto? Entidades que nos permiten resolver algunas dudas técnicas en relación al tema de salud ocupacional. El programa de mejoramiento de la gestión y los compromisos de gestión son un par de herramientas que nos permiten poner el tema sobre la mesa. Pero sin duda que lo que es la salud ocupacional, lo que es la ley de accidentes del trabajo, va mucho más allá de lo que persiguen y de lo que logramos gestionar con estos instrumentos, programas de mejoramiento de la gestión y compromisos de gestión. Seguramente no se ve de atrás, pero recordar que dentro del ámbito de recursos humanos, higiene y seguridad, mejoramiento del ambiente de trabajo, es un sistema. Ahí está la lámina que señala los distintos componentes del programa de mejoramiento de la gestión y los distintos sistemas de ese programa.